¿Qué pasa aquí? No estamos en un velorio, sino festejando que me casé con esta niña divina, a la que adoro. Gracias, Roy. Y quiero dar las gracias a todos ustedes por hacer posible este sueño. En especial a mi Superman. Y a mi tatito. Gracias, princesa linda. Felicidades. Bueno, pues brindemos por nuestros hijos. Y por su felicidad. Salud. Te vas a ir muy lejos. Pero nunca olvides lo mucho que te queremos. Gracias, tía Adri. Esta boda va a estrechar más la unión entre nosotros. Ya somos una sola familia. Y espero que crezca muy pronto. Quiero ser una abuela joven. Yo ya quiero un bisnieto. Ay, tatito. Tener un hijo es algo maravilloso, pero también conlleva una gran responsabilidad. Y si nuestros hijos quieren disfrutar antes de tener familia, no debemos presionarlos, ¿verdad? Sí. Salud. 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 Ahora que quitamos a tu hermanastra del camino, vamos a hacer lo mismo con Victoria, la gorda. Listo, bebita. En cualquier momento va a explotar la bomba. Mi princesa, ahora que ya eres una mujer casada, te darás cuenta que no hay nada más importante que la familia y que por mantenerla unida, somos capaces de todo. Ay, muchas gracias, tatito. Voy a preguntarle a Yaneli si ya está listo el buffet para que los invitados pasen a servirse. ¿Adriana? Adriana, ¿quieres ver el buffet conmigo? Gracias por venir conmigo. Aunque hice las paces con Aníbal Aduanera, cuando se pone en ese plan de patriarca amoroso, me hierve la sangre. No lo soporto. Sí, sí, pero tranquila. Sí, por favor. Señora Victoria, ¿le presento el buffet? Sí. Necesitas un acompañante. Ay, padrino, tengo tantas cosas que contarte. ¿Has tenido noticias del detective? Sí. Sí, hablé con él en la mañana y está tratando de localizar al personal que trabajó en la clínica cuando nació mi hija. Ahora sí, de verdad espero que alguna de esas personas me pueda dar una pista certera de dónde puede estar mi hija. Permítame. Claro. Felicidades. ¿Su marido va a ser papá? Arriaga, venga acá, por favor. Venga. Quiero que Jean-Marie me traiga la botella que saqué de la cava, que la descorche, porque voy a brindar con mi princesa. Por supuesto. Con permiso. Gracias. ¿Quieres salir a cenar? Con permiso. Vas a probar un Chateau Lagus 1947. Es una cosecha muy especial, tan especial como tú, mi niña. Gracias, tatito, de verdad. Vamos a ver el buffet, a ver si se te antoja algo. Va. Eso se ve rico, ¿no? Ay, todo está saliendo tal y como imaginé, mi bebé preciosa. Guzmán, qué pena. ¿Traes una carita?
Pero yo te lo advertí, como enemiga soy peligrosa. ¿Ya ves? Logré que Nikki se casara con Roy. Y seguramente también ha logrado desgraciarle la vida, porque ahora ella no es feliz. A pesar de sus intrigas, yo sé que Nikki siente por mí lo que yo siento por ella. Amor, señorita Kendra. Un sentimiento que estoy seguro usted no conoce. Y no conocerá. Seguramente. Este anónimo lo mandó la amante de Nelson. ¿Pero por qué insiste en seguir casado conmigo cuando va a tener un hijo con otra? Lo voy a enfrentar. A ver si se atreve a negarlo. No. No puedo fastidiarle su boda a mi hija. Mamá. ¿Sí? Ya lo tengo. Sigo por ti, huesos. Nos vemos luego. Neta, gracias. Bernardo. ¿Qué averiguaste? Pues tu vieja sigue en la oficina del MP. Se me late que de ahí estamos sale. Y de ahí seguro se me iban directito al reclo. Habló el hueso. ¿Sí? Ya tengo la dirección del albergue que se llevaron a mi cachorro. Se te va una, papá. Tuve tiempo suficiente para planearlo. Ya sabes cómo me las gasto. Beatriz se brincó las trancas. Iba a pagar por eso. Si los datos son correctos, firme su declaración. Señor, aquí tiene. Mire, aunque yo no robé el collar, yo lo pago. Señora, recuperar lo robado no la exime de culpa. Quiñones, conduzca a la señora Guzmán a los separos. Señor. No. Por favor. No. Por favor. Yo solo cumplo con lo que ordena la ley. Por favor. Obedezca. A ver, no, espéreme, es que se está cometiendo una injusticia. Yo soy inocente, señor, por favor. Acompáñeme, por favor. Acompáñeme. No, yo soy inocente. Hola, bonita. He intentado llamarte, pero entra el buzón. Quiero que sepas que te extraño mucho. Mucho, mucho. Cuento las horas y los segundos para verte. Mañana, en cuanto regrese a la ciudad, iré a buscarte. Santino, el hombre que te ama. Inocente. Señora, aquí va a estar mientras se hacen las averiguaciones previas. Si usted es inocente, saldrá libre pronto. Por favor, déjeme mi hijo. Yo no me quiero separar de él. No, mi hijo. Por favor, no. ¡Déjeme! 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 No llores, mamacita. Mira, aquí estoy yo para cuidarte. Para hacerte compañía. Ven, mira, yo te voy a cuidar, amiga. Chula, asómate tantito, chula. Ve. Mamacita, mamacita. Mamacita. Mamacita.